¿Cómo andan, Amanda? Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí al garaje, a la mecánica. Bueno, aquí en Los Ángeles está bastante calientito, hasta ya empezó a hacer bastante calor. Estamos más o menos a 90 grados Fahrenheit, 32 grados centígrados más o menos. Para los que son nuevos en el canal, por favor suscríbanse, compártanlo con amigos y familiares. Pónganle ahí, háganle clic a la campanita para que les esté avisando cuando esté subiendo nuevos videos, ¿verdad? Para que la comunidad pues se haga un poquito más grande y podamos seguir trayendo contenido para ustedes. Y bien, bueno, pues bueno, este tema del motor para el Buick se me está cortando el tiempo, ¿eh? Tengo que estar en Arizona el 27 de septiembre y el motor sigue a pedazos, ¿verdad? Ahí tengo las cabezas, ahí está el bloque. La verdad se me ha complicado muchísimo. Para los que son nuevos en el canal, vayan y vean el video anterior donde pues, se me complicó la cosa con el tema del bloque. Y hoy, bueno, pues los problemas siguen, ¿no? Ahora tengo problemas con la cabeza. Bueno, pero así son los fierros, ¿no? Así son los fierros, así son los caballos de fuerza y así pues es las restauraciones de carros viejos, ¿no? Y de cualquier otro carro, ¿no? Trabajar en cualquier otro carro. Pero bueno, hoy estamos haciendo caballos de fuerza y es algo, como les digo, toda esta serie de videos es dedicada a hacer un carro de arrancones con el menos dinero posible. Así que según yo, voy a estar poniendo este carro en los 12 segundos, el cuarto de milla, y con menos de 3.000 varos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces es algo que todavía se puede hacer. Hay muchos que dicen, no, ya el hard riding con poca lana ya no se puede, tiene que estar uno gastando bastante dinero y no, ¿verdad? Realmente se puede todavía hacer uno que otro truquito, ¿verdad? Como les digo, con menos de 3.000 varos es el budget que tenemos ahorita, a ver si lo logramos, ¿no? Todavía no sé, ¿verdad? A lo mejor funciona, a lo mejor no, pero si lo logro, voy a ser el héroe y si no, pues ni modo, ¿verdad? Ustedes nomás me ignoran y ya, ¿verdad? Pero si lo logro, ustedes pueden copiar el proyecto y hacer uno para ustedes y divertirse. Es bastante divertido tanto fabricarlo como luego correrlo, andar jugando arrancones y todo eso. Entonces, pues les muestro, ¿no? ¿En dónde es que estamos? Pues bueno, aquí está la bronca, ¿no? La verdad, no pensé que me fuera a consumir tanto tiempo. Este jale ya lo he hecho varias veces, pero nunca en esta cabeza. Entonces, ahí fue donde la puerca torció el rabo, ¿no? Ya se me ha ido complicando bastante, ¿no? Y bueno, para los que son nuevos y tienen poco conocimiento en la mecánica, algo que se le llama es portear la cabeza. En pocas palabras es el hueco donde pasa el aire por las válvulas hacia el pistón, está digamos de un tamaño y la idea pues, es hacerlo más grande, a eso se le llama porting. Normalmente se hace en lo que es la cabeza y la araña o el intake, como le quieran llamar o como le llaman en sus países, yo sé que hay diferentes nombres. La verdad no me los he grabado todos, hay venezolanos que me dicen, no, es que se dice así y luego los argentinos, no, es que se dice así. Pero bueno, ¿verdad? Le dicen la admisión. Esa se me había olvidado. En Venezuela yo sé que le dicen otro nombre, pero se me olvidó. Pero bueno, la admisión. Bueno, entonces de eso se trata, ¿no? De hacer el canal más grande a través de grainearon o portearlo, ¿verdad? Entonces ahora sí, volvemos a la cabeza. Y bien, bueno, pues acá estamos en la cabeza. Y como pueden ver, pues la idea, lo más común o para hacérsela lo más fácil es, digamos, se le dice gasket matching, que quiere decir que tiene que estar el hoyo al tamaño del empaque, ¿verdad? Entonces es donde estamos ahorita. Entonces así se ve más o menos, ¿verdad? Como pueden ver, ahí hace más o menos match con la orilla del gasket, más o menos, ¿no? Ahí está, más o menos. Y este es como se ve o como estaba originalmente, ¿no? Para que se den una idea, la cantidad de material que le tuve que sacar es muchísima, ¿verdad? Es muchísima cantidad de material. Entonces, eso es lo que me ha hecho perder el tiempo muchísimo. Como les digo, no tenía yo pensado. Para que se den una idea, bueno, este más o menos, vean, ahí ya no camina más de allí. ¿Verdad? Entonces, para que se den una idea, pues miren cómo queda este. Pues se va hasta el fondo, ¿no? Y más o menos a todo el diámetro del hueco. Entonces, pues es donde estoy. ¿Verdad? Entonces a eso se le llama porting, ¿verdad? Literalmente pues hacer este hueco más grande a diferencia del original, ¿no?
Entonces ahí es donde estamos. Entonces, el problema fue que, como les digo, tiene mucho material o necesita, perdón, necesita mucho corte, pero tiene poca carne, lo que es esta parte de aquí. Como pueden ver, no es todo esto, sino que acá, como pueden ver, ¿verdad? No tiene mucho material para cortar. Si ya ahorita ya lo dejé bien delgadito, ¿verdad? Lo que es el canal está más o menos así de grueso ahorita. Un cálculo ahí más o menos, ¿no? Entonces no tienen mucha carne, pero necesitan mucho trabajo, necesitan mucho espacio. Entonces me ha costado bastante. Le he abierto a lo máximo posible, a dejar lo más delgado posible lo que es el canal, ¿verdad? Yo pienso que esta cabeza ya está lista, ahí la voy a dejar. Como pueden ver, también ya aquí es donde va la válvula. Como pueden ver, le rebané todo completamente donde va la válvula. A diferencia de este otro, como pueden ver, ahí sale un pedazo donde va la válvula. Dale, para que se den una idea de todo el material que le tuve que sacar y que tuve que raspar, ¿no? Ahí se ve más o menos. Si ¿Sí ven dónde está la guía? Ese pedacito que sale ahí abajo, esa es la guía de la válvula. Acá ya no existe, ¿verdad? Ya la quitamos por completo. ¿Verdad? Debería estar aquí más o menos. No está. Entonces, como les digo, eso me ha quitado muchísimo tiempo. Esta cabeza, solo esta, me costó 8 horas, ¿verdad? Hice más o menos el conteo, 8 horas. Esta me va a tomar menos porque pues ya sé cuánto cortar, cómo cortar, ya más o menos le agarré la onza, pero de todos modos, en este nomás estoy porteando la admisión porque del otro lado el agujero está grandísimo, no se necesita hacerle absolutamente nada. Lo pongo para que se den. ¡Ay, híjoles, que está pesadísimo! Solo para que se den una idea, vean nomás el huecote del escape, está grandísimo. Ya no se puede ni comparar con el de admisión. Y debería ser al revés, debería ser al revés, pero en este caso no. Entonces estamos haciendo lo que está en nuestras manos, ¿va? Entonces, la idea de portear, para, como les digo, para los que son nuevos, no saben mucho de mecánica, pues aquí está más o menos para que se den una idea, ¿no? ¿Va? En este caso, ¿va? Vamos a pensar que este de aquí, pues es el canal, ¿no? Este. Digamos, esta parte de aquí es el canal. Digamos, aquí está la válvula, ahí está la guía, y aquí más o menos simulé lo que es un resorte, ¿verdad? Entonces, la idea es raspar la mayor parte de material de esta área, ¿verdad? Lo mayor posible. Como les digo, en este caso no tiene mucho material aquí. Entonces, lo mejor, en lugar de crear volumen en esta área, lo más importante es crear velocidad. O sea, haciendo este tipo de curvas para que el aire agarre velocidad al entrar a la cámara de combustión, ¿verdad? Entonces, por eso que tiene estas curvas, que vendrían siendo más o menos estas curvas que están aquí. Miren, si pueden ver cómo curvea, lo pongo de lado, quizá de lado se ve, ahí se ve perfecto, miren, si ¿sí ven la curva? ¿Verdad? Eso es lo que estamos creando, ya que no tiene bastante carne para darle volumen. Entonces le vamos a dar la mayor velocidad posible. Y como les digo, es un experimento, no sé si esto vaya a funcionar, ¿verdad? Como les digo, es todo un experimento, nunca lo he hecho. Según uno que otro en el internet, dicen que funciona de maravilla. Yo me animé a hacer esto más que nada para la creación de contenido, para creación del canal, pero en realidad no sé si esto vaya a funcionar. A cualquier persona que ustedes le pregunten, les va a decir que soy un idiota, ¿verdad? Porque en primer lugar, debería haber escogido otro 454 que no fuera como este. La razón que lo escogí es porque son muy, muy baratos, ¿verdad? Entonces, imagínense, si lo llego a poner en los 12, con la cantidad de dinero que estoy gastando, les digo, voy a ser el héroe, ¿eh? Es difícil poner un carro con poca lana en los 12, ¿no? Y ahorita es muy irrelevante, ¿no? Cualquier carro puede estar en los 12, es más que nada carros modernos, ¿no? Como vamos a decir un Audi A3 o S3, qué sé yo, Nissan GT-R, eso es cosa de niños para ese tipo de carros, ¿no? Pero no valen menos de 3.000 varos. La idea es que todos ustedes y yo también podamos divertirnos de la misma manera con menos lana y ser un poquito más únicos, ¿no? Porque cualquiera puede ir a, bueno, no cualquiera, pero ir a comprar un Nissan GT-R es fácil, o ir a comprar un Audi, ¿no? Pues vas a la concesionaria y lo compras y ya. Solo para que se den una idea.
¿verdad? La idea es gastar la menos lana posible y divertirnos lo mayor posible, ¿verdad? Lo importante es divertirse o no, ¿no? No importa que el carro esté en los 12 o no, si el carro es rápido o no. La verdad, este carro como estaba era muy, muy divertido. Lo llevamos a muchos eventos, lo corremos en todos lados. Así como estaba, vamos a decir que estaba literalmente stock. Corría 13 segundos y medio. Solo para que se den una idea, es lo que corre un Corvette de principio de los 2000, ¿verdad? Con LS1. Más o menos en ese rango de los 13 y medios anda, para que se den una idea. Y este carro, ¿verdad? Que en su momento, pues obviamente pagamos muy, muy poco dinero por él. Entonces, para que haga eso, pues es bastante bien, ¿no? Está bastante bien. Entonces, pues esa es la idea. Como les digo, no sé si lo voy a lograr, pero la idea, pues, es intentarlo, ¿no? Entonces, pues a ver cómo nos va. Entonces, ¿dónde más que sigue? Bueno, como les digo, se me arruinó otra vez el proyecto. Me ha consumido muchísimo tiempo. Entonces, la verdad, pues no tenía un buen video, un buen contenido, más que esta información acerca de las cabezas, ¿no? Entonces, voy a seguirle, voy a seguir porteando estas cabezas, a ver si las puedo terminar hoy. Ya, como les digo, que lo dudo, todavía me falta una. Y ya son las 2:20 de la tarde, ¿no? Entonces, pero le voy a echar ganas, ¿no? Lo importante es echarle ganas y a ver hasta dónde podemos. Entonces, pues voy a estar posteando otro video. Ojalá que pueda a mediados de esta semana o la semana que entra, ya que empecé con el tema del bloque, ¿verdad? Empezar a armarlo ya. Ya tengo todo, tengo pistones, tengo todo, ¿verdad? Ahorita les muestro. Bueno, y para los que son nuevos en el canal, como les digo, ya tengo todo. Ahí están mis pistones, la herramienta para instalarlos, ahí está el bloque esperando. Como les digo, es nomás cuestión de echarle ganas a terminar estas cabezas, que no necesitan mucho trabajo, porque son recientemente le hicimos trabajo de válvulas, donde va el empaque, está bien, no ha sido sobrecalentado. Entonces, ya ahorita, pues es cuestión nada más de terminar esta cabeza y armar, ¿verdad? Y como les digo, tengo que terminar para principios, perdón, a finales de septiembre, tengo que estar en Arizona. Ahí está mi cigüeñal, también, que también está en muy buen estado. Todavía tiene las marcas que le dejó el tornero anteriormente, entonces quiere decir que estamos bien, ¿verdad? En lo que es el tema del cigüeñal. Entonces, pues le vamos a seguir así y a ver hasta dónde llegamos. Por ahí les digo, ahí tengo, ahí está el árbol de levas, ¿verdad? Está el árbol de levas, empaques, metales, ya tengo todo. La tornillería tengo que limpiarla, pero no es la gran cosa. Como les digo, tengo que estar en Arizona para el 27, ¿verdad? Y ahí vamos a saber si funcionó o no, ¿verdad? El tipo que nos ganó el año pasado, pues él andaba en los 12, y medio, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces es la idea, competirle a él, ¿verdad? Entonces, pues a ver cómo nos da, no cómo nos va, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por sintonizar el canal, nos estamos viendo, aquí vamos a seguir echándole ganas. Gracias por sintonizarnos, gracias por a todos los que nos han seguido últimamente, muchísimas gracias, se los agradezco muchísimo. Y bueno, pues nos estamos viendo en un próximo episodio de Carmona V8.